Buenos días, México. Desde Nuevo León, agradecemos a los que nos ven a través de los canales digitales de la Brigada para Leer en Libertad. Hay historias que merecen contarse una y otra vez, por lo que dicen, por lo que cuentan, por el valor y significado que esas historias encierran, porque necesitan contarse a aquellos que no las conocen o las olvidaron, o porque necesitan actualizarse contándolas otra vez. Hoy hablaremos de la historia de la cooperativa Pascual. Nos acompaña Juan Manuel Soto, socio fundador y activo del Movimiento de la Lucha Social de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, suscitada entre 1982 y 1985, integrante de la nueva Central de Trabajadores como representante titular de la cooperativa, miembro honorario y asesor de Transportes Balbo, conferencista y ponente de los orígenes y logros de la cooperativa. Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros este día, en la mañana. Te agradecemos de veras tu participación. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando y los que nos estén viendo. Agradezco a Héctor Díaz la invitación y claro que es un orgullo, como miembro de la cooperativa Pascual, bueno, externar y platicarles cómo se da el inicio de este movimiento y bueno, pues al final las preguntas y respuestas que se requieran las iremos dando sobre el camino. Entonces, vas a empezar una presentación precisamente de la cooperativa. Que ya vamos a hacer la presentación de origen y logros, ¿ok? Ok, entonces tú nos das indicaciones de lo que vas pasando y cuando sea el video nos dices para poderlo, nos indicas para poderlo pasar. Los que ok, nos ven. Pues iniciamos. De acuerdo. La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, los consejos de administración y de vigilancia, así como las comisiones, gerencias y departamentos que la conforman. Agradecemos de antemano su distinguida asistencia y esperamos que la siguiente presentación ilustre la esencia cooperativista que nutre a todos los que colaboramos en el crecimiento de esta noble empresa. Nosotros decimos que la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL es una empresa 100% mexicana. Bueno, pues nos enorgullece porque los que laboramos en ella somos mexicanos, ¿verdad? Y lo más importante que la fruta que utilizamos para elaborar nuestros productos es del campo mexicano. Y bueno, las divisas que generamos se van quedando aquí en el país, ¿verdad? No salen. Y bueno, como ustedes saben, nos dedicamos a elaborar, distribuir y comercializar bebidas naturales de fruta con una excelente calidad reconocida a nivel internacional. Su mayor objetivo siempre es mejorar las condiciones de vida de sus socios trabajadores. Nosotros decimos que, ¿cuál es la función de cooperativa en la economía mexicana? Decimos que en un contexto donde coexisten dos tipos de modelos económicos, el neoliberalismo y el social y solidario, la cooperativa Pascual es un ejemplo de logro de lo social, cultural y político sobre lo financiero. Además, construye una alternativa de desarrollo sustentable. Cuando hablamos nosotros del neoliberalismo, obviamente hablamos de las transnacionales que nos pegan, ¿verdad? Como es Coca-Cola y Pepsi-Cola hacia nuestros productos mexicanos. Y bueno, hablamos de lo social porque, bueno, nacimos del pueblo de México, ¿verdad? De los sindicatos que nos apoyaron. Cultural, bueno, porque nuestro movimiento nos donaron algunas obras para que las subastáramos a algunos artistas plásticos, no fue necesario. Nos quedamos con ella y conformamos una fundación cultural y trabajadores del arte que más adelante vamos a ver. Y político, bueno, pues porque nos tenemos que dedicar a la política, porque hay gestiones que se tienen que hacer dentro de la cooperativa. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos. A finales de los años 30, Rafael Víctor Jiménez Zamudio, que era el único dueño, crea la empresa Refresco Pascual S.A., ubicada en la colonia Náhuatl, posteriormente en la colonia San Rafael. Y por último, en los 50, se traslada a la colonia Tránsito, Planta Sur, Clavijero y Lorenzo Boturini. En los años 60 se adquiere la planta norte de Canada Dry e Insurgentes Norte. Los que estén viendo las láminas, del lado derecho tenemos la planta norte y del lado izquierdo la planta sur.
En la planta norte se gesta el movimiento en el 82, que más adelante vamos a ver, y el día 19 se conforman los compañeros. En esas dos plantas trabajábamos 1,200 trabajadores que iniciamos el movimiento. Bueno, cuando más adelante se da la a favor, es importante platicar, con estas plantas de producción ya no contamos, porque cuando nos dan el laudo a favor de los trabajadores, los terrenos estaban a nombre de la esposa. Nos mete un juicio que dura casi un promedio de 20 años, y bueno, la Suprema Corte de Justicia comenta que tenemos que pagar la renta o comprar el terreno. Y nosotros decidimos que no, porque en esos 20 años descentralizamos algunas partes, hicieron dos plantas de producción que actualmente tenemos. Y bueno, comentarles nomás que la planta norte se entregó el 10 de septiembre del 2019, y la planta sur se entrega el 31 de agosto del 2010. Como ya les había comentado, los años de lucha, a principios de los 80 no teníamos derechos laborales para los trabajadores de Refres Pascual. Las jornadas de trabajo eran de 12 horas. No se percibía aguinaldo ni reparto de utilidad. En caso de inconformidad manifiesta, la única respuesta por parte del patrón Rafael Jiménez estaba en el despido masivo de los trabajadores. No se tenía la titularidad del contrato colectivo. ¿Qué quiere decir? Que teníamos un sindicato blanco. Y bueno, con todas esas inconformidades, el dueño, cuando alguien se ponía, ahora sí que pedía sus derechos, pues los liquidaba, pero él siempre contaba con guardaespaldas, y lo que era en planta norte que les comenté y planta sur, estaban los metros en sur, porque es el sur de la ciudad, el metro San Antonio Abad, y del lado norte estaba el metro Basílica o el metro Potrero. Cuando los compañeros se dirigían a su casa, pues los interceptaban y les quitaban el dinero, ¿no? O el cheque que se les daba. Y bueno, los años de lucha, como les comenté, fue del 18 de mayo al 80 y, del 82 al 18 de agosto del 84 de mayo. Lo que dio inicio al movimiento fue la negativa del dueño de otorgar un aumento salarial del 10, 20 y 30% autorizado por la Secretaría del Trabajo. Esto fue lo que dio pie para que nosotros empezáramos a pelear y buscamos asesoría, y esa asesoría la encontramos en el Partido Mexicano de los Trabajadores, donde militaba el compañero Demetrio Vallejo y Heberto Castillo. Demetrio Vallejo jugó un papel muy importante para el movimiento, él nos asesoró. Demetrio Vallejo fue un líder ferrocarrilero de los años 58-59 que llevó al triunfo a los ferrocarrileros, de igual manera a la cooperativa Pascual. Nosotros contamos con 6 bustos de él que están en Corporativo Planta Sur, digo Planta Tizayuca, Planta San Juan del Río, y 3 bustos que tenemos allá en el estado de Oaxaca, donde es su pueblo natal. Y Demetrio Vallejo muere el 24 de diciembre de 1985. Y bueno, como yo siempre he dicho, en toda guerra siempre va a haber muertos, y en Pascual no fue la excepción. Es así que el 18 de mayo del 82, el 31 de mayo el dueño hace un rompimiento de huelga. Como respuesta al movimiento de huelga, los guardaespaldas esquirones que acompañaron a Rafael Jiménez asesinaron a 2 trabajadores de Pascual, José Concepción Jacobo García y Álvaro Hernández García, dejando a 17 compañeros heridos. Bueno, el dueño trata de recuperar sus plantas y hace un rompimiento de huelga y entra con un camión para abrir el portón y se lleva al compañero Álvaro Hernández entre la unidad y el portón, y el compañero cae adentro, y el dueño, si ven las imágenes, está con sombrerito en la parte de arriba, con un megáfono, dice que abran fuego hacia los trabajadores, que en la lámina izquierda se ve, y alcanzan unas balas por la espalda al compañero Jacobo, y quedan 17 compañeros heridos. De ahí se le habla a Demetrio Vallejo que qué hacemos, y nos trasladamos de los de planta norte a planta sur, y nos dice que hagamos 2 ataúdes y que vayamos a la Procuraduría a demandar los hechos. Bueno, el movimiento duró 3 años, del 82 al 85.
Ese se mantuvo debido a la unión, la perseverancia de los trabajadores y gracias a la solidaridad del pueblo de México, así como de los artistas plásticos y pintores que siempre brindaron su apoyo, donaron algunas obras. Y bueno, con esas obras hicimos una fundación cultural y trabajadores del arte. Esto se puede decir que lo que les comenté es lo trágico que pasó, ¿no?, en esos tres largos años. Y después viene el nacimiento y desarrollo de la cooperativa. En agosto del 84, las autoridades por fin aceptan la alternativa de los patos, que fue trabajar la empresa como cooperativa. Es decir, que los trabajadores fueran dueños de la empresa y la adquirieran con salarios caídos. Bueno, cuando era compadre de Luis Echeverría y no se le podía hacer nada, ¿verdad?, porque era compadre, pero cuando entra de la Madrid, ya ordena que le den solución al conflicto de Cooperativa Pascual. Y bueno, el nacimiento de la cooperativa, si hace un estudio de viabilidad, ya cuando nos dan los bienes, que entre los bienes entraron marcas y patentes, unidades y la maquinaria, no así los terrenos, como les comenté. Si hace un estudio de viabilidad emitido por una institución financiera, indicó que se necesitaban 3 mil millones de pesos de aquella época viejos y que un representante de dicha institución financiera tenía que ser incluido para dirigir a la cooperativa. Y por ese lado no nos fuimos. Y si hablo de esos millones es porque acuérdense que nos quitaron 3 ceritos a nuestra moneda en esa época. Por eso es que manejamos esa cantidad. Bueno, a fin de ayudar a los trabajadores para arrancar la producción en las plantas, el Sindicato Nacional Autónomo de México donó 1,440,000 pesos de aquella época. Estaban sesionando los del sindicato y fue la comitiva a pedir apoyo y estaba el secretario general Evaristo Pérez Arreola y pone a votación con los EG porque el sindicato tiene varias secciones y acuerdan donarnos un día de salario para apoyar a Cooperativa Pascual y así es cómo se junta ese capital y nos lo dan. También es bueno mencionar que Cooperativa Cruz Azul nos apoyó y la Cooperativa Tradoc de Guadalajara también aportó un capital para que arrancáramos. Es así que el 27 de mayo del 85 se inician operaciones formales de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual con el siguiente esquema. Producto maquilado en Aguascalientes, 176 trabajadores, 17 unidades de reparto y acordamos darnos un salario de 1,000 pesos, no importando así el puesto, que fuera desde el que barre hasta que ocupaba la gerencia en ese año. Y los 176 que entramos, un servidor entró porque en esa época estaba yo en el área de calderas y entré para reactivar mi maquinaria, así como los mecánicos, las unidades y todo. Bueno, ¿qué caracteriza Cooperativa Pascual? La autonomía directa a un mercado abierto y capitalista de México, así como la independencia frente al financiamiento del mundo. La forma de integración de su capital social se conforma únicamente por el capital que aportan los socios, adquiriendo certificados de aportación dentro de la cooperativa y reinvirtiendo un porcentaje del excedente que se obtiene. Bueno, aquí desde el primer año que iniciamos en el 85, que se generaron los dividendos, dejamos un 40% para la reinversión y el 60% repartirla a los trabajadores o a los socios cooperativistas. Es así que de esa fecha hasta la actualidad se tiene que dejar el 40% para la reinversión. Es por eso que hemos crecido a pasos agigantados. La Cooperativa Pascual hoy en día, gracias a la reinversión de rendimientos y la calidad de la producción, la cooperativa ha crecido a pesar del apoyo nulo por parte del gobierno federal. La independencia financiera anada a la naturaleza cooperativa de su formación le permite actuar a niveles nacionales e internacionales como una empresa con responsabilidad social, cultural, política y de tecnología. Bueno, la Cooperativa Pascual, hoy en día, pues damos la solidaridad de igual manera como nos la dieron la mano, cooperación y dentro de la cooperativa. Cooperativa Pascual siempre ha brindado apoyo a las causas sociales, como es el proyecto de los trabajadores de Euskadi, hoy trabajadores de Occidente Trado, que es la llantera que comenté en un principio. A un ingenio de Puruarán, para que pudiera
reactivar su fuente de trabajo. Aquí en la, perdón, aquí en el ingenio azucarero, por la mala administración quebró esa cooperativa. Pero bueno, nosotros apoyamos, y los que están viendo la imagen, bueno, pues está atrás, está el juguetón que participamos solidariamente año con año con este Jorge Garralda, la nueva central donde pertenecemos, y la última foto es donde brindamos el apoyo solidario en los desastres naturales que se tienen. Cooperativa Pascual se posiciona como una empresa de vanguardia en la protección del medio ambiente mediante varios proyectos. Por ejemplo, en la planta de San Juan del Río Querétaro se hizo un convenio con el municipio con el fin de enriquecer el campo de cultivo con el bagazo que se genera al procesar la fruta. Aquí, bueno, como no había un lugar fitosanitario, con el gobierno de Burgos en aquel entonces, se le dice que nos dejaran en las tierras de Querétaro tirar el bagazo, y con un tractor nosotros mismos revolvíamos la tierra, y esto pues servía con abono. Además, contamos con dos plantas tratadoras de agua en ambas plantas. La reutilizamos doble vez, es así que echamos poca agua a las aguas negras. La demás que queda, tanto en San Juan del Río como en la planta de Sayuca, va el municipio con sus pipas para regar parques y jardines. ¿Qué quiere decir? Que el agua vuelve a su ciclo, ¿verdad? Se riegan parques y jardines, va al subsuelo y se genera otra vez el agua. En la siguiente lámina vamos a ver el organigrama. Aquí en las cooperativas, la Asamblea General es la máxima autoridad, o sea, todos los socios. No es como en la CCA, donde el que tiene mayor capital es el que prevalece su voto. Aquí no, aquí la Asamblea General es la máxima autoridad. Ahí elegimos a nuestros consejos de administración, consejos de vigilancia, así como las comisiones, que es Comisión de Educación Cooperativa, Fundación Cultural, Comisión de Revisión Social, Comisión de Control Técnico y Comisión de Conciliación y Arbitraje. En este año, por la pandemia, en los años pares, salen 9 secretarios y son elegidos. Y en los años nones, como es ahora el 21, se eligen al presidente, los tesoreros. Pero en esta ocasión, en la asamblea de mayo, hace 15 días, elegimos a los 27 candidatos que nos representan. Ellos duran 2 años nomás en su gestión, y así nos vamos. Para no generar lo que pasó, valga la redundancia decirlo, con la Cruz Azul, con Billy Álvarez, ¿verdad? Que es otro aparte. Y bueno, contamos con una misión, y nosotros decimos que en la Sociedad Cooperativa Trabajador de Pascual nos dedicamos a elaborar, comercializar, envasar, distribuir y comercializar bebidas naturales y nutritivas y saludables que deleiten y satisfacen el gusto de los consumidores. Y la visión en Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual Sele, nos vemos manteniéndonos como una empresa 100% mexicana, incrementando la participación en el mercado nacional e internacional en la gama de bebidas de frutas, néctares y bebidas carbonatadas, agua purificada y lácteos, comprometidos con la calidad y la excelencia de nuestros productos para satisfacer las expectativas de los consumidores. Bueno, aquí en la visión, pues contamos o estamos en proyecto para hacer una planta en el estado de Tabasco y otra en Nuevo León, ahí en Monterrey. Y bueno, pues contamos con una filosofía que son 13 valores, ¿verdad? Es solidaridad, equidad, democracia, disciplina, igualdad, imparcialidad, respeto, responsabilidad, ayuda mutua, cooperación, compromiso, humildad, honestidad y lealtad. Y bueno, contamos con la Comisión de Educación Cooperativa, ¿no? Que se dedica a dar cursos de cooperativismo, ventas comerciales, atención a clientes, trabajo en equipo, computación, desarrollo humano. Y bueno, también hacemos visitas guiadas, ¿sí? Para que de alguna manera se vea cómo producimos los productos y de esa forma transparentar la calidad. Además, cuenta con el sistema de enseñanza a nivel abierto de primaria, secundaria y preparatoria, avalado por LINEA, con sustento de la SEP.
Existen convenios con algunas universidades para continuar sus estudios a nivel profesional. Esos cursos y estudios permiten mejorar el nivel de calidad de vida de sus socios. Aquí, en la Comisión de Educación, logramos que las licenciaturas se pagaran al 100%, obviamente con un promedio de 8 en adelante, y las maestrías y doctorados se pagaran de igual manera al 50%. Y bueno, pues algunos teníamos primaria, algunos ya estamos cursando alguna carrera, y hay gente que ya está en algunos puestos de la misma cooperativa ya fungiendo. Y contamos con la Comisión de Previsión Social, que da servicio médico privado para enfermedades de tratamiento largo no cubiertos por el seguro, servicio de odontología, plan de jubilación para complementar la pensión, servicio de comedor y el centro recreativo que administran. En la siguiente lámina vemos el Centro Recreativo Pascual. Los que estén viendo las diapositivas, se inauguró en marzo del 98, ese terreno se compró para hacer la primera planta de producción, pero cuando se cabildió, pues nos comentaron que era zona arqueológica y no podíamos hacer, y que no era una zona industrial. Y bueno, tenemos la Fundación Cultural y Trabajadores de Pascual y del Arte AC, creada para exhibir todas aquellas obras que fueron donadas por artistas plásticos para apoyar el movimiento de la huelga. Los Pazos a la fecha continúan recorriendo la República Mexicana presentando su exhibición y apoyando ahora a las nuevas generaciones de artistas plásticos y compañías teatrales en otros movimientos culturales, los cuales en agradecimiento suelen obsequiar pases de cortesía para los socios trabajadores de la cooperativa Pascual. Contamos con más de 1,887 obras. Y bueno, en la siguiente lámina está la planta de San Juan del Río, que se inauguró el día 26 de agosto de 1993. Tenemos la planta de Sayuca Hidalgo, que se inauguró el día 20 de junio de 2003. Esas son nuestras plantas con tecnología de punta, y obviamente utilizamos maquinaria. Las líneas de producción están conformadas por tecnología de punta con la maquinaria francesa, italiana, alemana, sueca, brasileña y china. Bueno, contamos con 7 canales de distribución, que son ventas locales, con 4 sedes en la Ciudad de México, ventas autoservicios, ventas sucursales. Contamos con 30 a nivel república, ventas especiales, exportaciones, tienda de venta al público directo y distribuidores independientes 10. Esas tiendas directas al público en todas las sucursales, las 4 sedes que tenemos, plantas, ahí tenemos una tienda de venta al público a precio de fábrica. Y bueno, en conclusión, lo más importante es entender que lo que representa la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, hoy en día, no es nada más el resultado de una lucha dura e intensa por parte de los trabajadores, sino un testimonio de lo que pueden lograr las mujeres y los hombres trabajadores de este país cuando se organizan para defender sus ideales y realizar sus proyectos. Los Patos somos dueños de la cooperativa desde hace 36 años, pero el hecho es que la lucha seguirá mientras el proyecto cooperativo se mantenga vivo y no habrá obstáculo que trate de impedir nuestro crecimiento. Bueno, les voy a pedir de favor que si podemos proyectar un video que por ahí tenemos, y con esto, pues gracias, es mi participación. Vemos el video y ya entraríamos a preguntas y respuestas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural,
Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en la que trabajamos con equipos y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con dos plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos, aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder, en tiempo y forma, a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales. Con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional, comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20.000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad, somos la experiencia de más de 80 años en el mercado. Somos líderes en la elaboración de bebidas. Somos Cooperativa Pascual, calidad que sabe a tradición. Pues bueno, Juan Manuel, te comentaré que después de ver el video y escuchar la plática que hiciste a través de la presentación que nos estás dando, te puedo decir que me suena todo esto muy duro, muy dramático, sobre todo los orígenes. Hablas de muertes, de compañeros asesinados, y de forma horrible, porque les dieron, a uno lo balacearon por la espalda, ahí hubo muchos más compañeros heridos, a otro lo atropelló esa camioneta con la que trataron de romper la huelga. Y que comentaras también que los trabajadores cobraban su sueldo y prácticamente cuadras después los estuvieran esperando para asaltarlos. Vaya, estás hablando de cosas muy duras que vivieron cada uno de los trabajadores y obviamente sus familias, porque las noticias cuando alguien le dice, oye, fíjate, mataron a tu familiar, a tu esposo, a tu hermano,
tu hijo por defender en una huelga su derecho, o el dinero con el que contaba una mujer o los hijos o familiares para poder solventar su vida, que llegue la persona, ¿sabes qué? Me lo acaban de robar. Obviamente con una intención, no te robaron ese dinero casualmente porque por ahí pasaron, sino ya sabían que ibas a llevar todo el dinero por ahí, y eran mensajes también, como que digamos que los intereses estaban en contra de esa huelga, se manejaban para poder y hacían acto de presencia para agredir a los trabajadores. Hablan de cosas muy complejas, muy duras, terminan muy bien con lo que están haciendo ahora. Lo duro fue cómo pudieron ustedes darse cuenta, porque o tuvieron ese despertar de conciencia social y política. Empiezas hablando de jornadas de trabajo muy duras, de 12 horas, y pagos, pues, raquíticos. No quisiera decir la palabra de esclavo, pero parece que así estaban, o sea, que situaciones salariales muy de burla para las actividades que estaban ustedes llevando a cabo en ese entonces, y que cuando le reconoce la autoridad el derecho a aumentarlas, como dice, al uno al 10%, otro al 20%, otro al 30%, me imagino que cuando ya una autoridad lo reconoce sin que esté sobornada por gentes que detentan el poder, es porque ya de plano ya no puede hacerse, ya no puede tapar más lo que es evidente. Entonces queda claro que estaban trabajando ustedes en condiciones muy complejas, muy difíciles, y que soportaron mucho, que hasta el último momento estaban dispuestos a seguir trabajando en una empresa que nunca los quiso reconocer como sujetos de derechos, sino más bien como sujeto de obligaciones y a beneficio de la empresa. Porque aparentemente ustedes pelearon hasta que ya no les quedó de otra y fueron avanzando en esa lucha hasta alcanzar la liberación, por llamarla de alguna forma, y fundar una cooperativa. Pero me queda claro que eso no fue la intención de ustedes, sino que las circunstancias los fueron llevando a ello. Que en un momento dado podían haber negociado, si los dueños de esta empresa hubieran dicho, ok, te doy el 10%, el 20%, 30%, hubieran seguido, pero incluso las condiciones hubieran sido difíciles, porque, digamos, fueron derechos que ustedes ganaron a través de las leyes, a través de luchas sindicales, a través de que se juntaban como trabajadores a pelear por ellos, y que les tenía que ceder el empresario o este grupo empresarial, porque obviamente había una negativa rotunda por parte de ellos. Entonces, me queda claro que el costo emocional, político, económico, moral, que les llevó a ustedes a ese despertar político o de conciencia social, fue un calvario y fue a un costo enorme, enorme el que ustedes tuvieron que tener para poder llegar. Rompemos con la empresa, seguimos, ahora nos quedamos con la empresa y sacamos adelante los servicios de esta empresa y cómo han ido creciendo. Y vaya, lo que comentaste de la solidaridad del pueblo, creo que queda más que patente cuando manifiestas que tienen más de 1,200 obras de artistas que donaron obra con la idea de que ustedes pudieran venderla y poderse hacerse de recursos, como también cuando hablas de que otros organismos o instituciones sindicales y de trabajadores les donaron dinero. Lo que queda claro es que la gente vio la lucha de ustedes y se solidarizó. ¿En qué momento se solidariza una persona o un grupo con otro? El momento en que se pone uno en los zapatos y que entiende que esa lucha es sincera, cierta, que costó sangre, que no le cabe a uno la menor duda de que los que va a ayudar realmente están peleando por una causa que es justa y que están totalmente entregados a ella. Eso fue lo que pasó. Y creo que estás comentando ahorita un final feliz, una historia con un final feliz, pero que costó mucho, 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 por lo que veo. Me interesaba mucho platicar contigo y contigo a través de todos tus compañeros, que obviamente no pueden estar por razón de espacio, porque yo escuchaba esa historia, mi papá me la contaba,
No me acordaba exactamente si eran los 70s o los 80s, ya me hiciste favor de actualizarme que eran los 80s, pero lo interesante es que la gente lo supiera cuando en los 80s no había los medios que hay ahora, no había las redes sociales, no había la forma tan fácil de poder difundir una noticia en este momento. Y los medios en ese entonces estaban controlados, eran pocos y controlados por la derecha. Ahora hay más medios también, pero todos también controlados por la derecha, siempre afines al régimen y afines al dinero para escribir la historia que más conviene que se ponga, ¿no? Al interés, al servicio del interés que más les pague. Creo que hicieron ustedes una lucha heroica y que merece volver a contarse y se tiene que saber para que quede ejemplo de esa lucha que dieron ustedes como trabajadores mexicanos y que son una empresa mexicana y que sirva esto como ejemplo para todos, para trabajadores y empresarios, que creo que ya ahora tienen otra idea o deberían tener otra idea, porque si no habría quien les hiciera frente como lo hicieron ustedes en ese momento. Entonces creo que ahorita ya las cosas son diferentes y eso es algo que no debió de haber pasado, sobre todo en el siglo pasado, en los años 80, no debió de haber pasado. No debió de haber pasado y es algo que, por desgracia, sucedió. Y sin embargo, de esa desgracia han hecho ustedes pues algo noble, algo loable, una empresa digna que sigue dando empleo, que sigue dando utilidades a los trabajadores y a sus familias. No sé qué quieras tú agregar de esto que estoy comentando o después de la presentación que nos hiciste favor de traer y pasar. Pues mira, como dije, al final la lucha sigue y seguirá, porque, bueno, pues la cuarta transformación esperábamos un poco más para la economía social y solidaria, y pues no se dio, inclusive la economía social y solidaria la quieren desaparecer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Obrador siempre ha sido un aliado de Cooperativa Pascual, ¿por qué no decirlo? Desde nuestros inicios, cuando fue jefe de gobierno, él metió la expropiación de los terrenos y te digo que llegó a la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues decretaron. La única que dio el voto a favor fue Olga Cordero, me acuerdo muy bien. Entonces, pero ahorita ya en esta, como presidente, pues no vemos qué está pasando con la economía social y solidaria. Tenemos una ley general de sociedades cooperativas que nos rigen, como a la CSA, la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, pues la que sacaron en este periodo anterior los legisladores de la Cámara de Diputados, pues retrasa un poco más a las cooperativas. Y entonces así que pertenecemos, yo te mencionaba, ¿no? Eso de lo cultural, político y social, pues debemos llevar ese rubro. En lo social, por ejemplo, desde hace años, cuando hubo las inundaciones allá por Oaxaca, Poza Rica y todo, logramos llevar 7 tráileres a diferentes puntos de la ciudad y entregar pues la solidaridad, ¿verdad? Y lo cultural, como tú lo comentas, en el movimiento había una compañía en el sindicato, Ingrid Koster se llamaba, era boliviana, ella hace el movimiento para que nos donaran las obras, inclusive hay de Anguiano, de algunos artistas de renombre, y bueno, pues contamos con la fundación. Y lo político, porque pues te vuelvo a repetir, estamos viendo la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero no en beneficio para las cooperativas grandes como es Pascual, Trado, Galcona, sino para toda la comunidad de cooperativas. Inclusive hoy exactamente es el Día Internacional del Cooperativismo, donde antes de estar con ustedes estaba en un foro del INAES, y uno de mis compañeros también, que ya lleva 3 periodos, o ha estado a lo largo de esos años en 3 periodos como presidente del consejo, estaba pues comentando sobre lo de nosotros, ¿no? Entonces, pues, hay mucho que platicar de Pascual, eso que hablas del sindicalismo, la gente no lo sabe, hubo problemas. Cuando nos fuimos al movimiento, Demetrio Vallejo nos dijo, pues no podemos
pelear un contrato, una titularidad del contrato colectivo, porque es patronal. Entonces hicimos paro de labores esos tres días, pero ya el cuarto día se corría el riesgo de que nos despidieran masivamente, porque la Ley Federal de Trabajo dice que tres faltas injustificadas es despido. Es cuando entonces, ahora sí vamos a pelear la titularidad. Nos acercamos a la CTM con Fidel Velázquez en aquellos años. Nos pone a Neira Chávez y pues son charros, y lo digo abiertamente a quien lo escuche, la CTM son unos charros, y meten gente. Es la verdad. Meten charros. Gente de fuera, y bueno, hubo un proceso donde cuando ganamos ya la titularidad con la CTM, que se hacen las dos secciones de ambas plantas, pues meten gente de afuera, y a nosotros nos tenían rezagados. Y por fin nos meter a todos, pero nos tenían en las plantas sin tener actividad. Jugábamos fútbol ahí adentro y hacíamos esas actividades, menos las labores, ¿no? Pero porque así lo quería el sindicato de la CTM, ¿no? Y muy pocas veces trabajaban. Después, a la semana que pasó eso, despiden a 96 compañeros de los que iniciamos el movimiento. Y bueno, en Planta Norte empezamos a decir que pues ya no estaba nuestra tarjeta en el checador y nos volvimos a salir. Y después se pelea la titularidad del contrato colectivo y la gana la CROP de Puebla. Sí. Y bueno, ya cuando nos dan los bienes, pues ya entramos a trabajar. Esto fue en el 85. Para el 86 ya estábamos el grueso de los 1,200 trabajadores ubicados en nuestros. Pues después esto crece, ¿no? Como pan caliente. ¿Por qué? Porque bueno, cuando una cooperativa se conforma debe de ver muchas cosas, ¿no? Su capital, su nicho de mercado. Nosotros, desgraciadamente, el nicho de mercado lo teníamos cautivo porque la gente comulgaba con el movimiento de Pascual. Entonces, cuando entramos y empezamos a distribuir el producto como cooperativa, pues se vendía como pan caliente, ¿no? Sí. ¿Qué han pasado cosas a lo largo de los 36 años? Como eso de la obesidad y que porque lo producimos con azúcar y es la obesidad, eso es falso, ¿no? Nos sacaron de las escuelas, hemos remado contra corrientes, pero sabemos que Pepsi-Cola que tiene y Bimbo y Coca-Cola, las frituras, pues es lo que nos engorda realmente a los mexicanos, ¿no? No el refresco, ni el azúcar, como lo menciona. Entonces nos abre. No, te quería. Termina de decir, te quiero leer algunos comentarios que nos están haciendo favor de mandar, son muy interesantes. Nos abren y pues nos quitan nuestro mayor mercado, ¿no? Que era que eran las escuelas. Y bueno, decirles que Coca-Cola ha puesto 2-3 veces cheques en blanco a Cooperativa Pascual, pero no. Mira, pero qué bueno. No. Mira, dice, mira, quiero leer lo que dice, mira, Lourdes Rosales dice, buenos días, nos saluda, dice, gracias por darnos a conocer esas historias que son ejemplos de dignidad. José Luis Flores dice, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, y mi gran felicitación a esta cooperativa. Ojalá tuvieran acá una sucursal para dar ejemplo a muchos de unidad y triunfos. Y luego dice, mi esposa, Tlani Torres recuerda a los fundadores, estaban en huelga y se subían a los camiones de insurgentes a pedir cooperación por estar en huelga. Lourdes González dice, es un orgullo de lucha y perseverancia y que se unieran una empresa mexicana. Gracias, dice. Oliver Ocampo dice, como cliente de Boeing, me alegro cuando recuperaron la empresa y se volvió cooperativa. Otro ejemplo de buenas empresas empáticas con sus trabajadores es Jabones La Corona. Pues la mandamos saludar en este caso a la Corona. Carlos Torres dice, muy buen día, muy importante su visión. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la esperanza real de trascender con este modelo de negocio ante los embates multinacionales? Pregunta. Es que hay muchas preguntas, o sea, y comentarios. ¿Cuáles son? No sé si la quieres contestar. ¿Cuál es la esperanza real de trascender con este modelo de negocio ante los embates multinacionales? Yo creo que la pregunta va en el sentido de que, como es cooperativa, a lo mejor no tiene tanta posibilidad de éxito como una empresa, una S.A. o una normal, o cómo se puede enfrentar una cooperativa a esto. Yo creo que ya lo han hecho por años, y sobre todo el hecho que digas tú ahorita de que les han llevado 2 veces un cheque en blanco es porque no los aguantan, no los tolean. Les están pegando, obviamente, ¿no? Les están pegando.
Pues yo considero que somos una piedrita, ¿no? En el zapato de Coca-Cola y Pepsi-Cola. No sé si recuerdan que cuando salió la Bitcola, Coca-Cola trabajó un mercado muy sucio. Llegaban sus vendedores y tenías dos, tres cajas y te las canjeaban por Coca-Cola y las tiraban al drenaje, así nosotros lo llegamos a ver, ¿no? Entonces, pues ya Coca-Cola compró todo, ¿no? Compró todo y tiene el Vallefrut que nos hace contrapeso. Pero desgraciadamente nosotros utilizamos fruta al 100% y ellos, para engruesar su pulpa, tanto Jumex como Vallefrut, le meten papa o tejocote a la pulpa. Así de fácil, ¿no? Sabido por los químicos y todo, ¿no? Entonces, digo, es una lucha dura, ¿no? Y además, hablando de Coca-Cola, debe un montón a Hacienda, ¿no? Que la han tolerado, pues porque baja muchos recursos a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, pues no han pagado, ¿no? Ahorita está el caso del Oxxo, ¿no? Que por ahí muy sonado, que se va a cerrar, ¿no? Porque pega mucho a los comercios. Bueno, es otra historia. Pero déjame decirte que a Cooperativa Pascual, la Cámara de Diputados, por ahí un diputado, pues medio no acuerdo para mí de su cabecita, propuso que nos cobraran un peso por litro que elaborábamos, ¿no? ¿Por Y el qué? favor, por un litro que elaboramos 450 millones anuales. Y es lo que tenemos que pagar. Ahorita nos cobran 1.7, 1.75 por litro que elaboramos. Y a Coca-Cola no. Nosotros le metemos fruta y le metemos caña de azúcar natural, ¿sí? Y sin en cambio Coca-Cola mete la famosa esa de alta Fructosa. fructosa. Y con una botellita haces infinidad de productos, ¿no? Pero no nos han podido mover, ni nos moverán, ¿no? Te lo aseguro. Y pues ahí vamos, empujando, empujando, hermano. ¿Qué más te puedo decir? Pues mira, digo, nos tienes impresionados y a mí me tiene impresionado también cómo la gente está, pues ahora sí que puedo decirte, participando mucho. El Lourdes Rosal nos pregunta, ¿dónde está el centro recreativo? Okay. Y Oliver Ocampo dice, la cooperativa ha resistido los embates de las transnacionales por su empatía hacia sus socios y viceversa. Ofelia Pichardo dice, ricos chescos, viva la cooperativa. Victoria Navarro dice, excelente experiencia, muchas gracias por compartir. Ojalá tuvieran un área de réplica para otras organizaciones que tienen la intención de trabajar en forma colectiva. Vic Román dice, la historia de Pascual es muy especial. Veo que les hace falta brindar un gran homenaje a Ingrid Coester, dice. Yes. Y dice que él dice que reclama un gran homenaje a ella. Araceli García dice, muchas, muchas desgracias no debieron haber pasado. No, es claro, no las debieron de haber pasado. Quedaron de veras al garete, desprotegidos. Dice, el presidente quisiera dar solución a tanta lucha, pero es tanto el daño que se está empezando por el que nada tienen y generar economía interna. O sea, bueno, más bien, yo creo que la idea de lo que se escribió es, hay mucho daño y apenas están corrigiendo las cosas. Ahí vamos, después de todo el daño neoliberal que se ha vivido. Alma Ortiz dice, recuerdo que en el 74, en mi escuela en Tijuana, empezaron a vender refrescos Pascual y ahí conocí el sabor guanábana. Les felicito por la lucha laboral. Ni un paso atrás. Carmen Aguilar, muy interesante, de verdad, es una historia que debe contarse. La verdad, no sabía de las serias dificultades que han enfrentado y las injusticias que han sufrido y lo mucho que han logrado. Mis respetos. Ruth Méndez dice, hoy todos los negocios piden la ayuda del gobierno. Espero la obtengan. Pero México fue saqueado por los gobiernos anteriores. Mi duda es, ¿esos gobiernos apoyaron a los pequeños empresarios y a las cooperativas? Pues yo creo que no. Dice, les dieron el apoyo que piden ahora porque sabemos que a los grandes empresarios sí los ayudaban. Bueno, yo lo que te puedo responder, Ruth, es que sí lo hacían eso en los gobiernos neoliberales, no en este gobierno. Claro, eso y fue público. Cuando corrieron a raíz del COVID, fue el dueño de o el director de Aeroméxico y diferentes empresas, Cinépolis y demás, todos a pedir que les dieran la clásica. Dame todo el dinero, no lo pago, o me lo regalas, o a tasas moderadas, o a tasas ridículas. Y el gobierno, el presidente dijo, no. ¿Por qué?
porque ustedes tienen dinero y ustedes tienen accionistas que pueden responder hasta estos eventos, cosas que nunca hacían antes, y empezó a dar apoyo a la pequeña y mediana empresa. Eso es lo que he estado viendo yo en este gobierno. Y les ha reclamado también el pago de los impuestos. Ruth Méndez dice, felicidades, hace años la bebida de tamarindo era deliciosa, actualmente no lo sé, vivo en el norte y no nos llega ese sabor. Me encantaría que volvieran a enviarla a Ciudad Juárez. Saludos. Ricardo Rodríguez dice, le he preguntado a los trabajadores si son cooperativistas y ellos manifiestan que son trabajadores subcontratados. ¿Pero a quién les has preguntado eso, Ricardo? Ojalá no los pudieras ahorita volver a los de la cooperativa. Te lo voy a volver a comentar. Dice, Ricardo Rodríguez dice, le he preguntado a los trabajadores si son cooperativistas y ellos manifiestan que son trabajadores subcontratados. A lo mejor habrá alguna área por ahí, Juan Manuel, en la que sí subcontratan. ¿Pudiera ser? Ok. Mira, tantito de lo que anoté. Voy a responder a esa pregunta para que le quede claro la última. Okay. Pero ahorita, mira, el centro recreativo lo tenemos en Acolman, okay, en el Estado de México. Ahorita por la pandemia pues está cerrado porque no puede entrar tanta gente. Se tuvo que cerrar, pero siguen las instalaciones, se le sigue dando mantenimiento, o sea, nomás no está abierta al público ni a nadie ahorita, ¿no? Por la pandemia. Pero está en San Juan Teotihuacán, en Curva La Garita. La formación que mencionan, Cooperativa Pascual siempre ha apoyado, así como nos apoyaron, seguimos apoyando. Un ejemplo, ahora que el jefe del centro, el SMEC, fue la extinción y los 16 mil trabajadores que quedaron, pues ganaron, ¿no? Entonces ya se conformaron como cooperativa. Inclusive el día de ayer me comentaba el compañero que está en el colectivo de cooperativas de la Nueva Central, que es del LF del centro, de la cooperativa, que cómo le hacíamos para timbrar en el área de recursos humanos. Es donde entro yo y entonces es donde brindamos el apoyo y los contactamos con el gerente de recursos humanos para apoyar a las cooperativas que están conformando, ¿no? Hay algunos apoyos también que el licenciado Salvador Torres Cisneros da en cuestión contable, y las áreas me pidieron previsión social. Cualquiera que pida apoyo se le brinda, ¿no? Entonces, yo siento que la formación, pues la damos, ¿no? Y el apoyo a las cooperativas. Déjame decirte que la pandemia este año nos pegó muy duro. Hubo un promedio de 50 compañeros fallecidos, entre activos y jubilados, y algunos familiares. Y bueno, decirte que este año hubo pérdida en las ventas, no se generó, y por ende tuvimos que no darnos ningún centavo este año. Y tenemos que apechugar, ¿verdad? O sea, a veces dicen cuando hay, hay, y cuando no, desgraciadamente no hay. Y este año no percibimos ningún peso para nada. Lo de Ciudad Juárez, comentar que pues llegamos hasta, tenemos una sucursal en Culiacán, que es la más retirada hacia el norte, ahí sí tenemos el producto. En Hermosillo, por ahí tengo un familiar que es mi hermana y por ahí sí llega, ¿no? Digo, más o menos respondiendo algunas las preguntas, mira, siguen comentando. Ricardo Rodríguez dice, ¿cuántos son cooperativistas del total de trabajadores? Bueno, te pregunta. Eso lo voy a decir porque no tenemos nada que ocultar. Éramos 1,200 trabajadores en un inicio, en ambas plantas, y esto creció tan rápido que tuvimos que contratar o meter a los hermanos, a los primos, ¿verdad?, para cubrir las necesidades. Pero se dio un movimiento en la cervecería La Corona y los trabajadores nos pidieron apoyo. Ajá. Y sí, metimos a algunos trabajadores ahí a la cooperativa. ¿Y qué crees? Que un día nos quitaron las llaves de las unidades y nos hicieron hacer huelga. Ya querían ser socios, ¿no? Porque ya tenían 6 meses. Tuvimos que tomar medidas en asamblea y se les tuvo que liquidar a esos compañeros como lo marca la ley general, la ley federal del trabajo. Después hubo otro intento de huelga en la cooperativa, y bueno, en una asamblea tienes que tomar determinaciones, porque no nomás es así, pasa esto ya. Y acordamos hacer una prestadora de servicios manejada por nosotros mismos, ¿sí?
Hoy en la actualidad tenemos ese problema con el outsourcing que acaban de meter, ¿no? De la subcontratación. Pero bueno, también está la oportunidad que si eres un outsourcing y estás dentro de la ley y todo, te puedes registrar ante la Secretaría del Trabajo. Esto lo dijo María Luisa Luján. Mira, dice... De los 1,200 trabajadores, a la actualidad, unos ya fallecieron, otros están pensionados, quedamos un promedio de 60 fundadores activos. Y los que estaban en cooperativa en un inicio antes de la prestadora, desde el 96 empezamos a meter las nuevas generaciones. En cada asamblea que tenemos entran 80, 30, obviamente con certificados de aportación. Pero ahorita el problema que tenemos es de que son casi 3,000 trabajadores, pero son familiares de nosotros, que de ahí, de ese outsourcing, nos estamos pasando como cooperativa, obviamente con los acuerdos que se hacen en la asamblea. Pero de mañana en noche tenemos una asamblea para ver si el outsourcing sigue o los vamos a jalar a la cooperativa. Y ya ahí veremos qué determinación. Eso hay que decirlo, es correcto, o sea, para que no le quede duda al compañero, efectivamente así está la situación. Y la misma situación la vive Cruz Azul. No todos son socios, hay gente subcontratada, ¿no? Es que no es una cooperativa pequeña. Somos casi 5,000 trabajadores porque generamos empleo en los estados de la República, ¿no? Casi nomás el gerente y subgerente son socios, ¿no? Y los demás son trabajadores. Pero déjame decirte que Guadalajara, Puebla, algunas sucursales, ya hay compañeros que iniciaron el movimiento en la sucursal y ya son socios. O sea, se tienen que meter a la sociedad, pero hay unos filtros, hay unos que sí comulgan y no. ¿Sí me explico? Entonces, no nomás decir, pues ya 6 meses dice la ley general y vas a ser socio, ¿no? Pues tienes que tener un perfil, ¿no? Tienes que querer la empresa o la cooperativa, no empresa. Porque hay gente que no, aunque sean hijos de socios, ya vienen más revolucionados, ya traen otras ideas. Y son problemas, o sea, hay que decirlo. Pero creo que hemos hecho lo correcto y lo seguiremos haciendo y seguiremos metiendo nuevas generaciones, pero no hay gente fuera de, vamos a decir, que no sea familiar. No entra gente externa así de que yo quiero trabajar aquí, no. Son puros familiares porque firmamos una carta de compromiso por si cometen algún ilícito y todo, pues tenemos que pagar nosotros como socios. No sé si queda clara mi respuesta a este compañero. Lo que te quiero decir es que hay muchas, muchas preguntas. No se vaya a alcanzar para el tiempo que tenemos. Bueno, Marcel Arzaluz Ornelas dice que hay de cierto que su empresa publicó un libro sobre la obra de Jesús Martínez Palillo. Es una buena biografía, pregunta. Y Cristian Lobos de Garay, la democratización del trabajo y el cooperativismo tienen que impulsarse más. Excelente. Opino lo mismo que tú, Cristian. Beatriz Aguilar dice, larga vida a la cooperativa. Yo trabajé en COBE, Cooperativa de Vestuario y Equipo, en 1976, y el administrador la quebró. Adoro el producto de guayaba. Daniel Hernández dice, ¿qué tan cierto es que Bancomer es el verdadero dueño de la cooperativa Pascual Refresquera? No sé si escuchaste eso. Bueno, sí, sí, sí. Dice a la Ciel Martínez, eso caray, hablando con la verdad, me refiero a lo que estabas hablando tú ahorita. Y Fanny dice, grandes, grandes temas que tratar. No sé si puedas responder lo de Bancomer, no sé. ¿Quieres que te repita algún comentario? No, para el compañero, Bancomer tiene las marcas y patentes. Esas marcas y patentes son de los 1,200, 1,400. Yo hablo con la verdad. Éramos 1,400, 1,200 trabajadores y los 200 eran empleados. Que ellos se hicieron a un lado como los del ESME que se liquidaron. Esas marcas y patentes están en resguardo en un fideicomiso. Ahorita lo que estamos viendo es cómo las vamos a trasladar para las nuevas generaciones, que todos tengamos acceso a las marcas y patentes. Eso es importante, resguardarlas, tenerlas en fideicomiso. Porque si no, las agarran otros, le dan mal uso y se acabó Cooperativa Pascual. Porque es lo fuerte de la cooperativa. Pero efectivamente están en un fideicomiso con
Bancomer. Eso es cierto Pero y aquí, lo digo. pero dicen, ¿Bancomer es el verdadero dueño de la cooperativa, lo que están poniendo? No, Lo que no. preguntan. En Bancomer tenemos ahí depositadas las marcas y patentes. Nada más, ok. No que Nada más. sean, no que sean No son dueños. dueños. No, los dueños Ok. somos los 1.400 que iniciamos el movimiento. Mira, digo, me llamó muchísimo la atención que el tema prendiera inmediatamente. Digo, son muchas, muchas preguntas y comentarios. Creo que la lucha de ustedes, a pesar del tiempo y de la distancia, se sigue reconociendo y sigue estando vigente. Ahorita que hablabas tú de que este gobierno a lo mejor no apoya, yo digo que es porque tiene el problema de que es un gobierno que es de izquierda y se va a enfrentar luego, luego al gran capital, diciendo de que quieren hacer cooperativas, quieren hacer comunismo. Es lo primero que te avientan en todos los lados de toda América Latina, porque estas charlas las hacemos prácticamente en toda América Latina. Y el asunto es que generalmente cualquier cambio que hay en el status quo, en términos de economía, en el sistema económico, te enfrentas a los poderes fácticos y económicos que inmediatamente te avientan con que eres comunista, que quieres hacer Cuba, que quieres hacer Venezuela. Entonces, me queda claro que a lo mejor este gobierno está haciendo las cosas, pero no puede enfrentarse más a lo que ya se está enfrentando desde el momento que está atacando los intereses privados, que se trataron de apoderar de Comisión Federal de Electricidad y de apoderarse también del petróleo mexicano, que ya te estás dando una idea de que son empresas muy grandes y enormemente poderosas porque están basadas en el exterior, a las que se está enfrentando ahorita, como para que también de repente aventarse una bronca muy fuerte aquí en el mercado interno. ¿Valdría la pena en un momento dado que ustedes mismos hagan esto? Decir, oye, queremos pugnar por hacer que el cooperativismo sea realmente una solución económica y que esto se difunda, se haga más fuerte. Tal vez valdría la pena que visitaran ustedes también universidades, incluso privadas, para dar un esquema diferente al que siempre ponen, porque las escuelas privadas, generalmente el esquema que proponen es totalmente neoliberal, en el cual solo hay un dueño o pocos dueños, y siempre la actitud es, son ellos primero que los trabajadores, es lo que Okay. Pues uno lo ve a través de las revistas que manejan y controlan. Siempre sale el dueño, ¿no? En pose. No, no, nunca los trabajadores que son los que le ayudaron a hacer todo esto, ¿no? Mira, Obrador tiene buenas ideas, buenos proyectos, pero desgraciadamente nuestros gobernantes, hay que decirlos, pues siguen siendo los mismos. Yo desde que recuerdo, nomás van cambiando puestos, cargos, y se postulan y pues la gente votamos por ellos. Déjame decirte que Bienestar, la Secretaría de Bienestar, tiene mucho recurso, aunque López Obrador dio esa partida, y en el campo se está dando con las tandas y todo eso, y se trata de crear más cooperativas en el campo. Y bueno, nosotros estuvimos en Bienestar, un servidor estuvo ahí con esta María Luisa Albores, que era la secretaria, ahorita ya no está, está Mayer, y pues estábamos en esas reuniones y teníamos toda la información de cómo al campo mexicano se le estaba apoyando para conformarse como cooperativa. Pero él solo no va a ser la cuarta transformación, necesitamos la gente que tenga esa convicción. Sí, sí me explico. Ahorita el INAES es una dependencia que no le bajaron recursos. Entonces, en la ley nueva que querían proponernos a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que él fuera el que representara, ¿no? Que él registrar las cooperativas, que llevar el control. Nosotros no estamos de acuerdo como cooperativistas, porque pues no es así. Pero se ha luchado mucho por el cooperativismo, ¿no? Y sabemos, va a haber ahorita el octavo encuentro aquí en México. No sabemos si se va a hacer virtual, estamos preparando la logística, ya se hizo en Brasil, España, Argentina, hoy nos tocó a México y estamos trabajando en eso, ¿no? Para sobresalir el cooperativismo. Aquí tenemos un grave problema en el cooperativismo, que no nos fusionamos todos. Haz de cuenta, está el barco del cooperativismo y cada quien queremos andar en nuestra lanchita. Y mientras no nos subamos al barco, pues no vamos a hacer contrapeso y exigir realmente los derechos del cooperativismo. ¿Estamos de acuerdo? Y pasa lo mismo con el sindicalismo. Sí está la nueva central que somos nosotros,
está la UNT, están los telefonistas. Y es un relajo organizar un primero de mayo unificado y que lo hemos logrado estos últimos años. Pero ya a la hora de estar en el templete y todos quieren ser los protagonistas. Y eso es lo que a los mexicanos nos lleva al traste. No que Pascual sea el representante de una empresa grande, puede ser la cooperativa más pequeña, pero que haya representabilidad. Ahorita en el foro que está del INAES ya participó el presidente del Consejo del COSCOP, de cajas de ahorro, de cooperativas, y es un evento que va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, porque vuelvo a repetir, estamos conmemorando el día 3 de junio, el Año Internacional de las Cooperativas. Entonces hay diferentes foros, pero mi punto de vista es personal, ¿verdad? Que nos debemos de subir al barco todos y remar todos parejos para hacer un buen cooperativismo en México. En Cuba bajan recursos. En Costa Rica, de igual manera, los gobiernos bajan a las cooperativas. Yo estuve en esos dos países, dentro de la economía social y solidaria, y pues te vienes asombrado y quisieras implementarlo aquí en México, pero a veces son tantas trabas. Y déjame decirte que lo que logramos que en las alcaldías, en las 16 alcaldías, hubiera un fomento cooperativo para que las cooperativas que estamos dentro de esa demarcación, sesionemos y busquemos cómo vender nuestros productos en las explanadas de las delegaciones. Y déjame decirte que la única y yo admiro es la delegación de Tlalpan, donde bajan recursos y forman más cooperativas. Y en otras nomás nos quieren como cooperativas para subsidiar, te cobran por un espacio para que tú vendas 3,000 pesos. A lo mejor Pascual vende sus ofertas y saca más de eso, pero hay cooperativas pequeñas de artesanos que no logran Claro. sacar lo de la renta. Entonces, también pugnamos y en el 2012 logramos que se metiera fomento cooperativo en las 16 alcaldías y que nos facilitaran tanto inmobiliario como explanadas para hacer nuestros eventos o vender nuestros productos en las cooperativas. Quiero leer lo que le están poniendo ya para terminar. Dice Epifanio García Carrillo, dice: un saludo a mi estimado Juan Manuel, muchas felicidades a la cooperativa Pascual. Nos conocimos en la nueva central de trabajadores donde participé durante la huelga de Sandac en Calpulalpan, Tlaxcala. Sí, y luego dice: operaria máquina plena, penúltima línea todera. Así dice todo quien lo manda. Hola, buenos días desde Colombia, un abrazo. Saludos, Colombia. El cooperativismo aquí está por el suelo. Lo último importante que hubo terminó en corrupción. Ahora solo hay pequeñas cooperativas. Ojalá vuelva a tomarse el tema de las cooperativas y solucionen el enorme problema que están viviendo ya los hermanos colombianos. Arturo Sánchez dice: no valdría la pena de hacer un libro donde se cuenta la historia de la cooperativa. Creo que ya comentaste que tenían dos libros, ¿no? Sobre la historia de la cooperativa. Me llama, digo, la atención que el tema sobre la cooperativa Pascual y sobre las cooperativas. Vaya, le llamó muchísimo la atención. Y claro, la idea, como decía el título, era: es una historia que merece ser contada una y otra vez para que no vuelva a pasar las tragedias que ustedes vivieron, que sufrieron ustedes y sus familias. O sea, porque estás hablando de lo peor que le puede pasar a un trabajador, lo vivieron ustedes, todo junto, ¿eh? La injusticia, el abuso de poder, la prepotencia, la soberbia, no, 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 la discriminación. Vamos, el aventarles un camión, el dispárenles, o sea, es como si fueran ustedes animales, ¿y cómo? Pues ese era el mensaje. O sea, vivieron, yo creo que lo peor del abuso que se le hace a un trabajador, lo vivieron ustedes condensadamente en su lucha. Eso mismo lo han de haber vivido desde seguro en otras partes, otros trabajadores, pero yo creo que la historia de ustedes condensa todo el abuso y todo ese poder al que se enfrentaron y al que se han enfrentado otros, pero ustedes lo vivieron de manera continuada y sumamente emblemática para que el pueblo se haya volcado a apoyarlos a ustedes. Mario Archundia dice: Cooperativa Pascual, un ejemplo donde sus inicios, ojalá no se pierdan los principios. Bueno, yo creo que Juan Manuel va a decir que no se han perdido, que al contrario, ahí van, y lo siguen manteniendo. Yo te quiero agradecer, Juan Manuel, el espacio, el tiempo que nos diste hoy. Espero que te hayas sentido a gusto y que hayas podido difundir lo que tú considerabas que era importante que se conociera para los que estamos ahorita aquí oyendo lo que es Cooperativa Pascual.
los que teníamos alguna idea de ella, te comenté que mi padre me hablaba de la lucha de ustedes en los 80s, que yo creí que era un poco atrás, en los 70s, pero hablaba él ya de la lucha de ustedes. Y muchos amigos, antes de que diéramos a conocer que íbamos a tener esta charla, o que se diera la charla más bien y que la empezamos a difundir, se reportaron aquí en Monterrey diciendo, oye, ¿cómo les apoyamos? ¿Cómo les ayudamos? Un amigo que tiene, es una asociación de empresarios muy importante que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación, dijo, tenemos 19,000, tenemos 36,000 afiliados y cuando menos 19,000 pueden comprarles, vamos a apoyarlos. Y dije, bueno, vamos, esto está abierto a ver qué se puede hacer y apoyar esta cooperativa. Yo te quiero agradecer de veras el tiempo y pues no sé cómo, qué quisieras decirnos para cerrar, qué mensaje quieres decirnos de Cooperativa Pascual para todos. Ya te diste cuenta que tuvieron mucho éxito, siguen llegando, pero ya no los podemos pasar. Bueno, pues para todos, ¿no?, los oyentes, muchas gracias por sus comentarios, es un aliento para nosotros. Un saludo para mi amigo Epifanio de ahí de Sandac, que pues hemos convivido y seguimos en la lucha. Y como comentan, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues consumiendo nuestros productos, ¿no? Tenemos varios canales de distribución y bueno, también tenemos promociones, ¿no? Y pues es gusto que así como escuchan gente y todo, y un orgullo para mí que la semana pasada iban a abrir, por ejemplo, una taquería y me hablan y me dicen, oiga, ¿cómo puedo adquirir sus productos? Que la puse en contacto y mira, hoy es su inauguración a las 3 de la tarde y ya tiene su refrigerador lleno de productos. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar para que sigamos como cooperativa. Y por ende, nosotros ayudamos a las demás cooperativas, te digo. No se nos ha... Ese ideal que nos dejó Demetrio Vallejo, lo seguimos adelante y al pie de la letra. Él fue honesto, incorruptible, y así es Cooperativa Pascual. Entonces, un abrazo fraterno de todos los cooperativistas de Pascual, del Consejo de Administración y de Vigilancia y comisiones que la conformamos, y muchas gracias por esta invitación, y cuando gusten estamos a la orden para seguir charlando con gusto. Pascual, ya 36 años, se dice fácil, pero es un trayecto que hemos llevado, buenas y malas, pero creo que ahí vamos adelante. Creo que es una lucha muy dura y heroica la que se aventaron ustedes, que creo que debe quedar en los anales de la historia de los trabajadores en México y pues de cada uno de nosotros como un motivo de orgullo, porque esa lucha que dieron ustedes no solo convocó la labor o la gesta que ustedes hicieron, también convocó al pueblo que se dio cuenta de lo que ustedes hacían y participó con ustedes, se hermanaron. Hubo una solidaridad que vale mencionarse, hubo una solidaridad que hay que vale la pena recordar. Esa solidaridad fue, pues yo diría, impresionante. Creo que eso hace grande a Pascual y al pueblo al cual sirve al entrarle a esa lucha y apoyarlos. Alguien dice, Moni May dice, contactos. No sé si quieres pasar alguna liga, no sé. Al final de la presentación, si me hacen favor ponerla, ahí está mi correo, y mi número telefónico. En la última diapositiva, donde agradezco, si la pueden proyectar, ahí está. No sé si la puedas poner, Penagos. Ya está puesto, ok. Pues comisión.enlace@pascual.com.mx. Ya está puesta ahí, ya quedó. El teléfono, bueno, pues se puede dar. Entonces, agradezco y algo que decía la compañera del boteo, me acordé ahorita, yo tuve que hacer al subirme al camión, no se me olvida, decía, buenos días, señores pasajeros. Soy trabajador de Refresco Pascual, hoy nos encontramos en huelga y por lo tanto solicitamos su apoyo económico y moral. Muchas gracias, es lo que decía, y pasaba con mi botecito en los camiones. Y así todos los compañeros, ¿no? Y de ahí, de ese boteo se entregaba y te daban un arroz, un frijol, un aceite, huevo, ¿no?
y lo demás se aportaba para la, para el movimiento, ¿no? Para las volantes, mantas, todo lo que hacíamos. Entonces, fue una experiencia muy padre y pues, mira, yo ya llegué el 24 de junio al sexto piso y pues ya es para estar jubilado, pero si Dios me da vida un par de años más, seguiré empujando el cooperativismo. Y aún de jubilado, seguiré participando en la nueva central de trabajadores, independientemente, pero siempre poniendo en alto el nombre de la cooperativa. Juan Manuel, gracias, estamos en contacto, nos vemos pronto. Hasta luego, saludos para todos. ¿Qué tal? Somos la Brigada para Leer en Libertad, somos una AC sin fines de lucro, y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguirte en todas nuestras redes, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros de manera gratuita y además ver todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.